Vaya, el Chelo dice que está ahorita con su. Ah, que. Quiero ver lo que le estás echando, pues. ¿Qué, pues? ¿Y por qué te estás poniendo y todo? No, también porque mi mami me dio unos dos poquitos. Mi mami. Y me dijo, mira, hijo, si le sobran, no se lo vaya a dar a nadie. No te verás que la Yolanda sí te hacía chiste porque vos decías mi mami y mi papi. Gran gata, vos. ¡No ve! Ey, hielo, hijo, ¿de cuáles son? Porque son muy grandes. Pero hielo que no se les echa una onda, pues. Pero espérate que esto es paso por paso, viejo. Es que algunos le echan este. Ajá. ¿Y vos qué le vas a echar ya tú, viejo? Con mucha gana. ¿Y le digo que era coger lo mío? Cuando yo pongo una cantina, solo vos quitas así, guardar. Ajá, en un platillo, ¿eh? Un bote de tres cumas, el pepino tirado al lado con los. El hielo no es nada, como esto está grabando, lo que el hielo. Lo que pasa es que esa receta como no la puede ver nadie. Ah, está bueno. Mira, ve, ahí para que no tengas que echarle con los dedos, envíjale ahí. El... ¿Cómo vamos? Aquí van saliendo ya, ve, los totopostes. Empanadas de plátano, no sé, en otro país, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, etc, etc, etc. ¿Cómo les dirán? Aquí les decimos empanadas. Ahí le falta todavía que estén en platillo. No, así le van a servir. Ahí en la otra bolsa lo anda. Vaya chula, ¿y usted? ¿Cómo está por ahí? Dele pues. Vaya, entonces la chula aquí tiene lo que es el plátano. Ya molido. Empujado. Ajá. Aquí está el frijol. Frijol. La, vaya. Aquí vamos a hacer un medio paréntesis, dijo que. Ajá. La Elena está haciendo este empanadas con manjar de leche. Y usted va a hacer empanadas de frijol. Ajá. Pues usted decía, se puede hacer. Sí, se puede. Dele, pues chula. Ajá. No, a una le gusta más las de frijol y a otra le gusta más las de. Así es. Ni. Vean, pues. Ay, no. Hoy sí me voy a casar con la tienda. ¿Por qué? A puras empanadas de frijoles te va a tener. Por eso. Gordo vas a pasar. Y de repente usted también se descuida. ¿Por qué? No, yo sí. No, de eso no, mi rey. Bien, mi reina. Lo que le diga la con este mismo. Vámonle, pues chula. Ey, pero a este no se le salió. Algunas se le sale un poquito el algunas sí se le salen. Es porque cuando está bien. Si solo uno. Ajá. ¿A usted le gusta duro o aguado? Yo no vi churro, ya. ¿Ah? ¿Cómo sea? Bueno. ¿Y a vos, Kenia? Que te volabas muy. ¿Y a usted, chula, cómo le gusta el volado? ¿Duro o aguado? ¿El qué? ¿El plátano? ¿El qué? A mí duro. Ah. Ay, no. No, pues sí, es que a uno le gusta así como sazonzón entre maduros, a otro le gusta bien maduros. No, pero a mí me gusta duro. Durito. A la Elena sí que aguado le gusta, dice. A la Kenia también, dice. ¿Y a vos te gusta duro o aguado? Ni duro ni aguado, no, que vaya una cosa normal. ¿Y a vos te gustan de carne o te gustan de sangre? Me gusta más de. Uy. De sangre. ¿Y a vos te gusta de carne o de sangre? ¿El qué? Decime. Ya de sangre porque soy alérgico a las carnes. ¿Y Esteban? Ay, que debe ser inoxidable. ¿No, de carne o de sangre? De carne, es grande. ¿A usted le gusta de carne o de sangre? Elena, ¿carne o sangre? No, así, una, a elegir, una de las dos. ¿Carne o sangre? Uno, dígame una de las dos, después le voy a explicar yo a todos. Los bichos, el tigre es que de sangre va. Juanchón, carne, hielo. Sangre, sangre. ¿Y usted de carne o de sangre?
Dígame una de las dos, pues, cualquiera. De carne. Es que si no es alérgica, pues. Ah, ¿de carne o de sangre? No, una, si la Elena tampoco sabe, pero ella dijo una de las dos. ¿De carne o de sangre? Cualquiera de las dos. De sangre. Decime, pues. ¿Qué te gustan a ustedes, si de sangre o de carne? Ajá. ¿Cualquiera de las dos? La que sea. De carne. ¿Y usted, chula? ¿Eh? ¿Y usted de sangre o de carne? ¿El qué? ¿El qué? Todo me como que son papas, mira, mi hermano. Voy a decir como son papas. ¿De carne o de sangre? De carne le vamos a dar. ¿Por qué? De carne te vamos a dar. ¿Y pura fa-? No por nada, chula. Después del video le voy a explicar yo. Es que por ahora no pueden estar hablando aquí. Hielo y lo que le ibas a echar, pues. Y no, ya lo tiene ahí, pues. Ve. Y así todo, pus, pues. Y solamente que le echas a chota en alrededor. Pero esto, ¿le han hecho así o qué? Dame una mordidita. Nos vamos a ir. Pararon, ya va. Dame una mordidita. Tire, y lo tuyo, pues, vos tenés que hacer tu platillo de presentación así, bien presentón. No vas a hacer una sanguasada que solo así, por así. Un platillo está. No, la Elena en guacal dije que lo va a poner. Uva. El ya le tiene su plato. Dijo que malo, dijo que ya hechita. Y el otro, Lencho. Dale al taquito, vamos a comer ya. Nada más echando el ojo. Mire, ahí se ve, solo él se comió el bocado de pollo. ¿De pollo? Un gran vergo de chile anda hartando. Ah, ¿por qué no le digo yo? Sí. Porque volado yo nunca lo había comido y peligroso de veneno. Y me moría, lo iba a morir yo. También lo moríamos los dos. ¿Qué pasa? Que lo íbamos a morir los dos para allá. Ustedes iban a agarrar chimbulero y yo para. Prueba. ¿Dónde te pesca? Venga, vamos a ver. Ay, no, puro hombre. ¿Qué va la pierna? ¿Hay una pierna? Sí. No es grande, ya va. Es que no cuesta. Ya vamos a ver fritas, ¿cómo lo van a ver? Solo falta ya nomás que le fríen esto. Sí, puras papas. Y para mi carga después. A usted, mire, chula, le quedaron, quizás porque le hizo con ese volado, le quedó más fino el. Más liso. Y también que me bañé. Que el aceite en la mano. Y a usted tiene que gustar. Oh. ¿Liso o chanco le gusta? Liso. Chanco no pierde. ¿Por qué? Oiga, yo la. Y no dejo, estamos hablando. ¿Qué está pasando? A que me hablen al lado recto. Y no dejo, pero. Háblenme al lado recto. ¿El qué? ¿El qué? La masa. ¿El qué, pues? Pues sí. ¿Y ustedes qué pensaban? Yo pensé que era nueva. ¿Ustedes de yuca? Después de volar. Vaya, todos vayan haciendo los platillos así bien de presentón para poquito a poquito. A todos les vamos a pegar un tapazo cada uno para calarlo. ¡Allá en el cuarto! ¡Vaya, niño! Yo cuando vea si no está terminando lo voy a parar. ¡Ah, si falta Juanón todavía! Lo mío rapidito, cuando la tina está terminando voy a parar yo, porque no me vas a ayudar. ¡En una noche! Porque no me voy a dar la sopa pollo que tengo yo. Amiga, va a poner su ollita a la pancera aquí. Me lo voy a pegar una sola, tapaja, ¿sí? No lo aguanto ya. No sé en cuál. Vaya, Beto dijo, hagan algo que no sea comida, pero que se coma. O sea, un bocadillo. Que sea algo que no sea como comida de comer con tortilla. Como quien dice, usted come, como a la hora, usted dice, ay, tengo necesidad de comer algún. Y pero que se cueza, dijo Beto. Entonces, ¿y vos cómo vas a cocer eso? Se puede. ¿Cocerlo, pues? Dame una aguja y un tajo de eso es cuecer, dijo.
Vaya, entonces vamos a regresar en el próximo. A ver cómo vamos con estas nenas del grupo Caña la Chula. Ya va con todo chomrocho para con el volado ahí. Ya vamos a ver cómo le van a quedar. Saludos, nos vemos. Adiós.